Hola, Saúl. Hola, hola Saúl. Mira, estamos aquí con Saúl de México y vamos a hablar un poco de los cursos de inmersión. Y bueno, vamos a ver la página Vamos nueva a ver de la Saúl página. también, ¿no? Exacto. ¿Qué tal, Saúl? Pues aquí muy contento porque ya estamos como en la segunda etapa de las personas que han venido a México, que se han llevado muy buenas experiencias, que han comido hasta reventar, porque la verdad es que de México tiene muchísima gastronomía. Entonces, pues sí, en 15 días a veces no terminamos de probar todos los platillos que tiene México. Entonces, vamos a la siguiente etapa con estos cursos de inmersión. Muy Qué bien. bien, qué Oye, bien. Saúl, por curiosidad, ¿cuántos cursos has tenido ya? Ya tres, Tres. vamos por el cuarto, Muy bien. quinto. Y pues vamos a ver Perfecto. a ver, una pregunta. ¿Cuántos días dura el curso? Bueno, ahorita estamos 15 días, 2 semanas, practicando obviamente en la mañana y luego saliendo a la calle a practicar con las personas por la tarde. Aquí pues vivimos todos en la misma casa, tenemos a Moca, que nos prepara, Moca, nuestra A chef, chef. para los platillos típicos de México. Y pues bueno, ya en la tarde podemos hablar un poco de inglés para que no se ofusquen y estén tranquilos, ¿no? Un descanso, ¿no? Oh, okay, Vale. so just for clarity, the course is 2 weeks. It runs for 2 weeks, and each day there are activities, yeah, kind of activities, lessons in the morning, activities in the afternoon, yeah. Oye, Saúl, una pregunta. ¿En esos 15 días ellos tienen algún día libre para ellos o están todos los días programados? Pues es que mira, depende de las personas, porque Ajá. en el último tour que hicimos, llegaron, que fue Randy y Tevi, que fueron dos personas bien atletas. Entonces, ellos sí aguantaron todos los días y salíamos a caminar y salíamos y conocíamos aquí, conocíamos allá, paseábamos de un lugar a otro. Y hay personas que no soportan, no aguantan ese ritmo, ¿no? Claro. Entonces, algunos días para ellos es estar en casa, relajarse y estar, pues, Muy bien. ahí nada más, descansando. Muy bien. Entonces hay cierta flexibilidad, ¿no? En el curso, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Otra Yes. pregunta. Típicamente, ¿cómo de grande es el curso? Digo, ¿cuántas personas pueden asistir? En este caso, la casa tiene 3 habitaciones. Cada habitación es doble, entonces pueden ser 3 personas para una habitación para cada uno, o pueden ser 6 parejas si quieren venir con sus esposos, con sus esposas, y pueden estar ahí. Y pues ahí en la casa son grupos pequeños para que yo pueda darles una buena atención y que pueda estar ahí y con ellos, enseñándoles bien, practicando con tus libros, Gordon, y pues todo eso, ¿no? Muy bien, muy Muy bien, bien, muy Saúl. bien. Entonces, would you like to show us your web page, página Ok. web? Vamos a enseñarles que lo que hemos estado trabajando, que es esta parte del México real, ¿no? O sea, yo los voy a llevar a lugares que no son turísticos Ah, muy bien. o son muy poco turísticos, donde la gente pues no habla inglés, o sea, o es muy complicado encontrar a alguien que hable inglés y pues sí, nos ayudan a entender, ¿no? Entonces, el tour es por 2 semanas. Nuestros próximos tours están programados para septiembre, octubre y noviembre, que va a ser un nuevo tour que va a ser desde Ciudad de México hasta Cancún para conocer toda la mitad del país, lo que es Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo. Y pues vamos a tener ese tour, ¿no? O sea, aquí están
los botones de contacto para que puedan escribirme. Y pues también si quieren tomar clase conmigo para que les ayude con la parte de escuchar, de mejorar esa habilidad de escuchar con a las personas, pues con gusto les puedo ayudar. Aquí en Playa del Carmen ya tengo estudiantes que porque es lo mismo que en inglés, siempre lo más difícil es escuchar. Hablar siempre es muy sencillo, pero aprender a escuchar es lo complicado, los sonidos de las palabras, ¿no? Entonces, en eso es en lo que me enfoco para poderles ayudar. Y, pues, bueno, aquí están su documentación, sus libros de ustedes, que es material gigantesco, muchísimo, y muy buen material, la verdad. Y aquí tenemos pues ya las experiencias, los testimonios de las personas que han venido aquí a México, que han pasado con nosotros estos 15 días, que pues la verdad son muy bonitos porque pues 15 días viviendo con alguien es casi, sí, casi una familia. Exacto. Sí, sí. Entonces pues sí tenemos aquí los testimonios para que los puedan ver. Y pues vamos a ver un poco de en qué consiste este tour de Ciudad de México. Yo escogí Ciudad de México, como saben, yo vivo aquí en Playa del Carmen, pero Ciudad de México tiene toda la gastronomía y toda la cultura de todos los estados en ese solo sitio. Entonces, se puede pasear por muchos lugares conociendo mucho de la historia en un solo lugar. Y aquí en Playa del Carmen, pues claro que también están los cenotes, está Chichén Itzá, están todos los lugares bien emblemáticos de la península, ¿no? Pero pues aquí tenemos lo que es, vamos a visitar el día cero, que yo voy por cada uno de ustedes al aeropuerto, los recibo ahí y empezamos con el día uno en la central de abastos, que nadie sabe, nadie habla de esto en ningún lugar, pero es el mercado más grande del mundo. Ni en China tienen este mercado. Entonces es un lugar impresionantemente grande. Tepoztlán, que es para ir a hacer un temazcal, es un ritual, como un spa, pero ese spa o ese ritual se hacía para los guerreros antes de una batalla, de una pelea. Entonces te carga de energía, te purifica tu cuerpo, tu alma, y literal, es como si te metieran al vientre de la madre tierra, y cuando sales de verdad sientes que vuelves a nacer. Entonces, es porque es fuerte la impresión de cuando sales, ¿eh? Entonces, es una experiencia muy buena. Bonito, ¿no? Está lo que es el Museo de Antropología e Historia. Ahí está toda la cultura de todo, del norte del país, del sur del país, en este museo. Es un museo gigantesco, pero únicamente con un guía especializado antropólogo. Él es el que nos lleva de la mano para explicarnos y para que resuelva las dudas de todo lo que tenga, ¿no? Ahí sí, pues yo no soy el guía, yo más bien los llevo para que alguien les pueda explicar, ¿no? Y también, ¿qué otros lugares tenemos? Ah, bueno, aquí está toda la comida que van a estar probando esos días. Es muchísima, la verdad. Entonces, pues, a ver, que tiene que ver. Qué rico. Mucha hambre, ¿eh? Porque aquí... Oye, una pregunta, Saúl, de la comida. Para la gente que no come carne, ¿hay opciones? ¿Hay muchas opciones en México? Aquí la verdad es que en España también a veces es un problema porque hay mucha carne. Pero allí en México, por ejemplo, ¿habría variedad de alimentos para...? Claro, yo antes de que las personas lleguen a México, les mando un cuestionario para saber cuál es su dieta. Ah, muy bien. Si tienen algún tipo de enfermedad, porque, por ejemplo, la vez pasada tuvimos a Candace, que Candace tiene un problema ¿cómo se llama?, de hipertensión. Ah. Entonces, la dieta para ella exclusiva era baja en sal,
baja en azúcares y Mocha, que es la chef, pues se encarga de hacer eso, ¿no? Muy en el bien. Caso de que nos lleguen a tocar personas que no pueden comer carne o que no quieren comer carne, claro, se prepara todo con distintas cosas menos carne. Hay un platillo muy famoso en México que es el pozole. El pozole es un platillo prehispánico que cuando llegaron los españoles, ustedes aquí a México, vieron que a los guerreros que capturaban de otras tribus, los mataban y los partían en pedacitos y los hacían en una sopa, en un caldo. No, gracias, Saúl. Que eso se llama pozole y se lo daban a los otros guerreros o al pueblo para que se fortaleciera con esa fuerza de los guerreros, ¿no? Pero pues ya, ahorita ya perdió el chiste porque ya no se hace con carne humana. Ah, ya se... Para la gente, ¿no?, que no come carne de animal, carne humana. No te preocupes que no es carne animal. Ya se hace con pollo, se hace con puerco y también hay pozole vegetariano que yo lo he probado y es casi el mismo sabor. Está muy rico. Fenomenal. Entonces aquí pues también visitamos lo que es nos metemos, les pido a algunos de mis amigos que me dejen llevarlos a su casa para que pues podamos tener una convivencia, una mini fiesta con ellos, que puedan conocer lo que es la cultura familiar mexicana, ¿no? Y también pues vamos a Xochimilco, que Xochimilco es un lugar de muchísima tradición, fueron los primeros métodos de intercambio y de comercio en México, en la Tenochtitlan del 1200. Y pues aquí los tianguis, damos tours en bici con otros guías que también nos llevan ahí. Y pues Teotihuacán, todo el mundo. Qué guay, qué bonito. El Zócalo de la Ciudad de México, que tiene muchísima historia, ahí vamos a visitar diferentes lugares. La catedral, no conozco, me dan muchas ganas de visitarlos para ir a conocer sus catedrales, porque la catedral de aquí de la Ciudad de México parece un museo, está increíblemente hermosa. Bueno, yo no soy católico, ¿no? Ni soy religioso, pero viéndolo como arte, la verdad es que es increíble. Entonces, es un lugar que vale muchísimo la pena visitar. Y pues de ahí vamos a diferentes también, porque salimos de la Ciudad de México, no estamos todo el tiempo en Ciudad de México, salimos a diferentes pueblos, a diferentes lugares, para que también conozcan lo que es el interior de la República Mexicana, no solo Ciudad de México, ¿no? Y pues básicamente este es todo el tour, aquí en Ciudad de México, y les quiero enseñar lo que tenemos preparado, la sorpresa para todos los que quieran hacer este tour, que va a ser únicamente para 5 personas. Vamos a viajar desde Ciudad de México, pasando por Puebla, Oaxaca, Chiapas, y Mérida, para llegar hasta Cancún. ¿Para qué? Para que lleguen a un aeropuerto internacional y puedan salir de un aeropuerto internacional, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, es una experiencia completamente mágica, increíble. Vamos a visitar todos estos lugares. 3 días o 3 noches vamos a vivir con personas en estas casitas. Vamos a comer con ellos, nos van a preparar de su alimentación. Vamos a probar lo que es vivir literalmente en un pueblito, ¿no? En una casita de estas muy rurales. Y pues vamos a estar, como les digo, en Oaxaca, en Chiapas, hasta que llegamos a Cancún. Y pues ya de aquí nos despedimos, pero para la otra, ¿no? Y pues eso es básicamente lo que tenemos en esta página. Aquí pueden pues contactarnos, pueden escribirnos también. Sí. Y pues, Saúl, ¿puedes hablar de los precios de los 2 cursos, por favor? Hemos visto algo, pero mejor hablar, porque el precio me parece muy, muy bueno, ¿eh? Para estar dos... Para estar 2 semanas. 2 semanas. En México real, sí. ¿Sabes? Entonces, el curso en México, en la Ciudad de México, ¿cuánto cuesta?
Enseguida te lo enseño, Gordon. ¿Vale? El costo, ahorita vamos a mantener los costos en este 2020. El costo real es de $3,200, pero para que puedan ustedes aprovechar y venir a México este año va a ser de $2,450 por persona. Okay. Y si vienen en pareja, pues es todavía más barato porque el precio real es de $5,000, pero aquí es solamente de $3,990, ¿no? Entonces, ahorras todavía un poco más. Y en el caso de los costos que son acá a Chichen Itza y todo lo que es la Riviera Maya, aquí el costo es de... Aquí sí es un costo por persona únicamente y es de $3,700, pero en este caso, por este año, va a ser de $3,290. Entonces, aquí solamente hay espacio para 5 personas para que la camioneta en la que vamos a viajar, es una camioneta para 16 pasajeros, pero únicamente vamos a viajar 5 para que estemos cómodos, para que podamos estar en un camino largo, pero cómodos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y Saúl, una pregunta. Ese coste, ¿vale? De los dos, ¿van a tener otros costes fuera de eso? No. ¿No? Este costo es el all inclusive. Desde que llegan al aeropuerto hasta que yo los voy a dejar al aeropuerto para su partida, todos los costos ya están incluidos, comida, transportación, las entradas a los museos, los guías que dan los tours en lugares específicos, ya está todo incluido en este costo. Básicamente no gastan en nada. Perfecto, vale. Fenomenal. La verdad es que me da un poco de envidia esas 5 personas. Pues ya ustedes cuando quieran venir aquí, ¿sí? Tienen que venir a conocer y uno de estos días. Tenemos un par de problemas que no son problemas, pues son nuestros hijos, pero tenemos que llevarnos a los niños también, ¿no? Sí. Vamos a México. ¿Cuántas horas de vuelo? Solamente 8. Okay. Sí. So let's just clarify a few things in English just for absolute clarity. So we've got the dates for the next courses, which I think was the 4th of September, and then there's October and going forward. If the people are interested, what do they need to do? Just contact you? Exactamente, contactarme. Aquí vienen el botón para que me puedan enviar WhatsApp o el correo electrónico. O también pueden contactarte a ti, Gordon. Es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Yeah, yeah. Often I get people writing to me and then I pass the information on to Saul. So you've got prices, you've got dates, and you can see what's involved. I personally, it's a beautiful experience. It's going to be a beautiful experience and such a lot to see in Mexico as well. And in that journey from Mexico City to Cancun, good God. But not only that, also going to Mexico and seeing the non-tourist side of Mexico, because people visit the tourist parts and they don't see the real Mexico, yeah? So I think that's really nice. And just from my experience, I lived in Mexico for 2 years and I lived in real Mexico. I didn't go to tourist places. And the people were beautiful. The people were so kind and so friendly and very welcoming. So, you know, definitely it's a beautiful experience. And I know that Mexico there's a reputation that goes with it. And I hear some people that say, oh, is it dangerous? I lived there for 2 years and I never saw any danger at all. I never saw anything. It was more dangerous in my town in England. Yeah. So, you know, it's a beautiful experience. And obviously you're with Saul, so he'll take care of you. He's with you all of the time. Yeah. Yeah. All the time, all the trips that we visit, I know that are very security
there's no problem, obviously, because I know who is Mexico City. And then we visit no touristic places, but visit security places, no? And then this is the difference. Yeah. Y yo, yo conozco mucha, muchísima gente en Ciudad de México, entonces créanme, yo puedo entrar a los barrios más peligrosos de Ciudad de México y me van a y tengo a alguien que pueda recibirme, pero no los voy a llevar ahí. No. No vamos a ir. Te vaya a dar ahí solo. Y la excursión de hoy es cómo manejar, cómo comprar armas aquí en Ciudad de México. Nada de eso, nada de eso. Bueno. Entonces, creo que hemos visto todo. Sí. So if you want, if you're interested, if you want some more information or you have a question, contact Saul and find out about it. But remember, the numbers are only very small. So with three people, the course can be filled, or with six people. So if you're interested, get in touch for those dates. Okay, Saul, muchísimas gracias por pasar gracias, tiempo con nosotros y por haber creado un curso tan bonito. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que tienen todo lo que muchísima gente necesita para aprender español. Entonces vamos a complementar sus conocimientos con práctica, que eso es lo que hace mucha falta, la práctica para poder desarrollar este idioma, ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente. Pues okay. Muchísimas gracias, Saúl. Nos ha encantado. Sí. Y algún día nos gustaría a Gordon y a mí también asistir al curso, porque me parece fenomenal, de verdad. Me parece estupendo ese curso. La verdad. Lo de viajar y todo, bueno, y comer. todo lo que me gusta. Yo tendría unos problemas, sin duda, pero bueno. Bueno, pues asegúrense de 2 semanas antes no comer tanto para que lleguen a bajar. Bajar 3 kilos, ¿no? Para luego subir 6, ¿no? Sí. Más o menos. Pues muy bien. Vale, okay. Pues mucha suerte con los cursos, Saúl. Y obviamente lo has pensado muy bien, se nota que has trabajado mucho en todo esto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Gordon y Cintia. Pues un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Nos vemos pronto en España, porque yo voy a ir a visitarlos pronto, ¿vale? Sí, claro, aquí estamos nosotros. Vale, hasta luego. Adiós. Bye.